Mi hermano siempre ha tenido el sueño de ser un gran cineasta. Desde que tengo memoria, ha sido su obsesión. Obtuvo una cámara de video para su 8º cumpleaños y filmaba literalmente todo con ella, incluso las cosas más mundanas. Nos haría hacer entrevistas para la cámara, hacer pequeñas películas para él. Pensé que era lindo al principio, realmente lo hice. Siempre lo ayudaba con cualquier pequeño proyecto que estuviera haciendo esta vez. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Realmente no puedo decir que lo hizo ser como era, pero se volvió cada vez más arrogante, cada vez más difícil. Nuestros padres definitivamente lo mimaron. Gastó una pequeña fortuna asegurándose de obtener la educación que necesitaba para perseguir su sueño de convertirse en director, pagó el costoso equipo que necesitaba para hacer y editar sus propias pequeñas películas, ayudó a pagar los salarios de cualquier equipo o actor que contrató. Por los pequeños cortometrajes que produjo. Tal vez fue eso lo que lo hizo volverse tan arrogante y mezquino. Pero cada vez más se convirtió en el peor tipo de cliché, el artista obsesionado con su visión y tratando a todos en sus vidas como basura, el niño petulante y egocéntrico en el cuerpo de un adulto. Me gustaría decir que lo critiqué en todo esto, pero la triste realidad es que seguí la corriente con él. Empezó en su adolescencia. El abuso verbal y la bofetada ocasional cada vez que no hice algo bien o lo suficientemente rápido para su gusto. Debería haberme enfrentado a él, decirle que se fuera. Pero me encontré totalmente bajo su control, incapaz de decir que no o simplemente sacarlo de mi vida. Para ser honesto, mirando hacia atrás, puedo ver cuán poco saludable fue todo. Ahora, antes de que te hagas una idea equivocada, nunca hubo nada incestuoso aquí. Mi hermano era solo un matón, un pequeño tirano que disfrutaba mandando a la gente y básicamente me convertí en su sirviente personal. Me menospreciaba a mí y a todo lo que pensaba, decía o intentaba hacer. Cada vez que intentaba levantarme, me derribaba y me hacía sentir que no podía lograr nada por mi cuenta, que ni siquiera podía sobrevivir sin él. Debería haberlo sabido mejor, supongo, pero comenzó cuando éramos tan jóvenes que, honestamente, una parte de mí llegó a creer genuinamente las cosas que decía. Una parte de mí estaba demasiado asustada de tratar de salir adelante en el gran mundo por mí misma que aguanté la constante intimidación y burla de mi hermano y las demandas cada vez más estridentes y enojadas porque tenía miedo de estar solo, de estar aislado de la única familia que me quedaba. Nuestros padres ya habían fallecido y no teníamos contacto con el resto de la familia. Sin mi hermano, estaría solo, su presencia autoritaria en mi vida me había impedido hacer amigos de verdad y la idea de tratar de construirme una vida solo me aterrorizaba. Así que hice lo que me dijeron. Me decía, Joan, tráeme un café y yo cruzaba la ciudad en coche hasta el único Starbucks que le gustaba para que le trajera un café. Diría que necesitaba extras y yo dedicaría semanas de mi vida a concertar y realizar entrevistas. Exigiría algún equipo costoso y yo gastaría lo que costara para conseguirlo. Esa era mi vida ahora. Mis hermanos Pavarramay. El tema de los cortometrajes y mini documentales de mi hermano se había vuelto cada vez más oscuro y surrealista a lo largo de los años. Creaba pequeñas piezas cortas, extrañas y aterradoras diseñadas solo para inquietar y asustar. O, a veces, solo unos que eran tan extraños, tan completamente desprovistos de trama, lógica o razón que era imposible saber que, si es que intentaba algo, estaba tratando de lograr o transmitir con ellos. Sus documentales eran muy parecidos. O filmaba sobre crímenes de pandillas, asesinos en serie y violaciones o creaba escenas inconexas. Una vez filmó a un perro, hambriento y herido en la calle durante varias horas. Solo filmarlo luchando por moverse, por respirar. Acabo de filmar el dolor de la cosa. Algunas noches, cuando bajaba a buscar un vaso de agua, lo veía sentado en el salón, en la oscuridad, viendo esas películas que hacía. Solo mirando la pantalla. Y luego, un día, me contó de qué se trataría su nueva película. Resultó que había comenzado a escuchar historias de una leyenda urbana en la industria del cine.
No era algo de lo que se hablara mucho o se reconociera, y las personas que sí hablaban de ello siempre parecían hacerlo con cierto nerviosismo y paranoia, como si temieran que incluso mencionarlo fuera peligroso. Se llamaba Mejores Películas. Supuestamente fue un estudio o individuo que hizo películas increíblemente extrañas. Ninguna de las personas con las que hablamos de que admitiría haber visto una producción de Better Films entraría en detalles sobre lo que había en las cintas, y las películas solo estaban disponibles en VHS por lo que pudimos descubrir, pero todas parecían ser increíblemente perturbado por lo que había visto. Uno había ido tan lejos como para quitar cualquier cosa de su casa que pudiera reproducir video o audio. Un tipo que tenía una pequeña tienda de DVD y vídeos nos dijo que solo una vez se había reunido con algunos representantes de Better Films, un par de hombres vestidos con trajes rojos. Los describió como si hubieran sido mutilados y afirmó que a uno le faltaba un ojo y una oreja, mientras que a otro le faltaban una mano y la nariz. Las cicatrices alrededor de estas heridas se veían feas y en carne viva. Le habían dado una tarjeta de presentación que no tenía nada excepto el logotipo, un dibujo caricaturesco e infantil de una cara con el ceño fruncido, y el lema hacer mejores películas para una mejor audiencia, junto con la dirección de un sitio web donde afirmaban que podía comprar sus títulos para su tienda si deseaba ayudar a apoyar el arte independiente. Lo había comprobado, esperando algún tipo de material extranjero artístico en blanco y negro. En cambio, había encontrado un sitio lleno de clips extraños y confusos que lo dejaban rascándose la cabeza y que no proporcionaban una forma clara de ordenar nada. Dijo que toda la página web parecía estar en japonés. Y, sin embargo, una semana después, una bolsa de basura negra estaba en el escalón de entrada de su tienda y dentro había varias cintas, todas con el logotipo de Better Films en sus etiquetas. Le preguntamos si todavía tenía las cintas y mi hermano en particular insistió mucho en que pudiéramos verlas. El hombre se negó y mi hermano le ofreció sumas de dinero cada vez mayores para comprar o tomar prestada una de las cintas. Finalmente, el hombre solo levantó un dedo a los labios de mi hermano antes de hablar. Ahora escúchame y escucha bien, muchacho. He visto tu tipo. Sé la mirada que tienes en tus ojos en este momento. Tengo muchos bichos raros aquí, ojeando la sección de adultos, preguntando si tengo algo más fuerte. Sé lo que buscas. Sé lo que estás pensando. Así que te diré esto y luego te irás de mi tienda. Lo que hay en esas cintas no es una pequeña emoción ilegal para un sabueso gore que intenta encontrar una película snuff de la vida real. Lo que hay en esas cintas no se parece en nada a lo que estás imaginando. Lo que hay en esas cintas es peor. Y no los vendo ni los alquilo a nadie, especialmente a un pequeño pervertido medio tonto con más dinero que sentido común. Mi hermano salió furioso conmigo siguiéndolo de cerca. Cuando salí, el dueño de la tienda me llamó. Me giré para verlo mirándome, con una expresión de genuina preocupación en su rostro ahora. Si quiere mi consejo, manténgase alejada de él, señorita. No quiere tener nada que ver con las cosas que está investigando. Supongo que debería haber seguido su consejo. Pero a estas alturas dudo que hubiera algo que pudiera convencerme de abandonar a mi hermano, tan grande era el control que tenía sobre mí. Y así continué ayudándolo mientras profundizaba más y más en el misterio de Better Films. Nos las arreglamos para juntar algunas cosas. El primer encuentro que alguien parecía haber tenido con su trabajo parecía ser a mediados de los años 60. Una persona con la que hablamos afirmó que conocía a alguien que había estado en una película para ellos a mediados de los años 70, una estrella porno que había sido contratada justo después del set de una película que había estado haciendo y se había ido. Desaparecido durante casi 7 meses. Regresaría con mucho dinero en efectivo y un montón de pesadillas. Otro dijo que la compañía se remonta aún más atrás, que había algo llamado Better Productions antes incluso de que existieran las películas mudas. Dijo que su madre le había contado historias que había escuchado de su abuela, quien las había escuchado de su abuela. Algunas cosas espeluznantes del hombre del saco sobre una artista llamada Elizabeth Walker.
Incluso encontramos a alguien que afirmaba haber crecido viendo un programa de televisión que había hecho Better Films. Sunshine Street dijo que se llamaba y habló una y otra vez sobre lo extraño que había sido y cómo siempre había recordado ese logo, fue lo primero que le vino a la mente cuando escuchó el nombre. Ella dijo que siempre solía asustarla, la forma en que el ceño fruncido se convertía en una sonrisa al final de cada episodio. La animación se veía espeluznante, así fue como ella lo describió. Y entonces mi hermano llegó a casa un día con una mujer. Una mujer que, según él, era una productora que trabajaba en Better Films. Estaba estupefacto. A pesar de todo el trabajo que habíamos puesto en esto, no esperaba que llegáramos a ninguna parte. Para ser honesto, estaba bastante convencido de que todo era solo una historia de fantasmas, que, si alguna vez hubo mejores películas, no había nada más que una productora de bajo presupuesto que había hecho algunas películas espeluznantes y luego doblado. Toda la rareza a su alrededor, todas las pequeñas pistas y oscuras sugerencias que habíamos recibido acerca de que había algo más siniestro en todo el asunto, lo atribuiría a que solo la gente inventaba cosas. O, al menos, personas que han escuchado varias historias sobre Better Films de fuentes poco confiables y luego las transmiten. Pero aquí había alguien que afirmaba trabajar para la empresa, en persona. Se presentó como la señora Kismet. Su cabello era de un rojo brillante, casi seguro tenido. No puedo creer que cualquier cabello pueda ser naturalmente tan brillante como el de ella. Se vistió con un traje rojo y, como los hombres que nuestro amigo en la tienda de vídeos había descrito, parecía como si alguien se hubiera tomado la molestia de mutilar su cuerpo. Le faltaba un ojo, al igual que una oreja y la nariz. También le faltaban tres dedos de la mano derecha. Traté de no mirar fijamente, pero todo esto parecía haber sido hecho tan crudamente, tan violentamente que me hizo estremecer. Ella y mi hermano hablaron largamente durante algún tiempo. No se me permitió escuchar ni participar en lo que sea que estuvieran hablando, pero después de un rato salieron del salón y mi hermano pidió hablar conmigo a solas por un momento. Me dijo que había convencido a la mujer para que lo dejara ir al rodaje de una de las películas de Better Films y para reunirse con el director responsable de su trabajo. Entrevistar a personas que trabajaron en los niveles más altos de esta productora y obtener la historia real sobre lo que hicieron. Sin embargo, para asegurar esto, tuvo que ofrecerle a la mujer una forma de pago, dijo. Y ese pago fue que ella pasara una noche conmigo, donde haría cualquier cosa que ella quisiera. Podría haberlo abofeteado. Quería golpearlo. En cambio, solo grité, le dije que esto era demasiado. Que no iba a dejar que me vendiera como su propiedad personal, como una esclava. Se encogió de hombros, pareciendo no importarle mi ira, mi dolor. No es tan grande de un acuerdo. ¿Te gustan las mujeres, verdad? Probablemente lo disfrutarás. Y ella prometió que no te lastimarán de ninguna manera. Su tono era frío, sin emociones. Estaba claro que no podía importarle menos si estaría herida o no, no podía importarle menos lo que esta persona de la que no sabía nada y que acababa de conocer quería hacer conmigo. Que a él no le importaba un carajo mi bienestar o mi seguridad, que yo era solo otra herramienta para que él usara para hacer sus malditas películas. Oh, bueno, eso lo hace perfectamente bien entonces. Y mientras me vendías a este completo extraño, ¿se te ocurrió preguntarme qué pensaba yo al respecto? Para pedir mi consentimiento, mi opinión sobre si quiero o no tener que pasar una noche con una mujer que, por lo que sabemos, tiene como pasatiempo hacer películas snuff. Me miró por unos momentos, su expresión totalmente ilegible. Y luego, lentamente, habló. Si no te gusta, por supuesto que no puedo obligarte a hacerlo. Puedes decir que no. Puedes negarte. Al igual que puedo negarme a dejar que sigas viviendo aquí conmigo. Al igual que puedo negarme a apoyarte financieramente nunca más. Pero no te preocupes. Estoy seguro de que hay muchas oportunidades de trabajo para pequeñas cosas feas, tontas y sin talento que apenas terminaron la escuela secundaria sin habilidades reales o cualidades agradables. Estoy seguro de que la hamburguesería local está desesperada porque alguien trapee sus pisos y limpie sus trampas de grasa. Y quién sabe,
Tal vez después de un año o dos puedas permitirte un lugar que apenas tenga cucarachas o roedores corriendo por ahí. No es como si alguien pudiera soportarte lo suficiente como para venir a visitarte, así que realmente no importará cómo se vea. Serás el único que vivirá tu triste y solitaria vida en él. Sentí que iba a llorar. Quería decirle que estaba equivocado, que se fuera al carajo. Quería salir furioso y nunca volver a verlo o hablar con él. Pero una parte de mí seguía diciéndome que tenía razón, que yo era todo lo que él decía que era. Un perdedor, un idiota sin habilidades ni buenas cualidades sobre mí. Un niño estúpido y patético que no sobreviviría sin él. Me sentía como basura, como suciedad. Me sentí como él siempre me había hecho sentir, desde que tengo memoria. Y dócilmente solo murmuré que lo haría, que estaría de acuerdo en pasar una noche con la señora Kismet. Nos conocimos en un motel, un lugar de aspecto sórdido en las afueras de la ciudad. Había arreglado una habitación para pasar la noche y me dijo que viniera solo, con una de las cámaras de mi hermano. Estaba aterrorizado, cada vez más mientras caminaba hacia la habitación a la que ella me había dicho que fuera, aterrorizado de lo que pudiera hacerme, de lo que pudiera pasar. Si me mataba, mi hermano probablemente la ayudaría a esconder el cuerpo. Llamé a la puerta y escuché su voz familiar que me decía que entrara. La habitación estaba completamente oscura cuando entré, casi imposible de ver. Pude distinguir a la señora Kismet, sentada en una silla al lado de la cama. Había un cuchillo en la mesa junto a ella. Nunca me había sentido más asustado, más completamente asustado por mi vida que en ese momento. «Siéntate en la cama. Y empezar a filmar», dijo. Mis piernas temblaban, de alguna manera logré obligarme a caminar hacia él y hacer lo que me pedía, sentándome y balanceando la cámara para filmarla. Empecé a preguntarle qué quería que hiciera, qué quería que filmara. Simplemente me dijo que mantuviera la cámara rodando y que no se detuviera hasta que ella me lo indicara. Nada más. Ella silbó fuerte y del baño salió un perro cojeando. Parecía que no había sido alimentado en días, delgado y de aspecto poco saludable. Mientras miraba, la señora Kismet tomó el cuchillo de la mesa y comenzó a cortar líneas en su mano. Me quedé boquiabierto. Mientras miraba, mientras filmaba, se cortó profundamente en su propia carne, la sangre comenzó a brotar de la herida. Bajó la mano al alcance del animal hambriento y permitió que el perro lamiera la sangre que ahora goteaba del corte reciente. Después de un tiempo, retiraba la mano y repetía el proceso, cortándose la mano y luego el brazo, cortando heridas profundas en su piel y dejando que el perro bebiera su sangre. Me sentí enfermo. Peor fue la mirada en su rostro mientras lo hacía, esa sonrisa rictus que nunca cambiaba, nunca la abandonaba. Mantuvo esa horrible sonrisa forzada en su rostro, sin importar cuánto o cuán profundo se cortará, luciendo como algo salido de una pesadilla. Sentado allí en la oscuridad, sonriendo con esa horrible sonrisa. Finalmente dejó el cuchillo y metió la mano en el cajón de la mesa sobre el que había estado. Sacó unas tijeras y, mientras yo miraba, colocó el dedo meñique de su mano derecha entre ellas. Lentamente, cerró las cuchillas alrededor de ese dedo. ¿Sabes cómo suena el crujido del hueso cuando un dedo es cortado por unas tijeras? Ahora sí. Podía sentir el vómito subiendo a mi garganta cuando ella cortó lentamente ese dedo, la sonrisa aún fijada en su rostro mientras cortaba carne y hueso. Cayó al suelo, el perro se abalanzó sobre él. Y finalmente me dijo que podía dejar de filmar. Estaba temblando, sintiéndome enferma, sintiéndome peor de lo que esperaba sentirme. No sabía qué era esto o por qué me había pedido que hiciera esto y no quería saberlo. Y luego, de repente, su brazo salió disparado, agarrándome por la pierna, su cara a centímetros de la mía. La sonrisa se había ido ahora, reemplazada por una mirada de puro terror, del peor tipo de miedo que jamás había visto en el rostro de otra persona. Su mirada se movió de lado a lado, su cuerpo tembló. Podía sentir la sangre de sus heridas frescas empapando mi ropa. «Ayúdame». Las palabras eran desesperadas, pronunciadas como si realmente le causara dolor decirlas, saliendo como un gemido entrecortado y patético. «Por el amor de Dios, por favor, nos va a matar a todos».
¿No entiendes? Ella nos va a matar a todos. Ella es, y luego se detuvo, sus palabras se cortaron. Un pequeño chillido de dolor salió de ella como si alguien la hubiera agarrado por la garganta. Y me di cuenta de que no estábamos solos en esa habitación. De pie en la oscuridad, en un rincón de la habitación había otra mujer. Estaba vestida con un smoking, con una máscara de látex blanca sin rasgos distintivos sobre su rostro. No había agujeros para los ojos en la máscara y, sin embargo, de alguna manera, mientras ella permanecía inmóvil en la oscuridad, sentí que nos estaba mirando. Que ella pudiera vernos, pudiera verme. Que me estaba estudiando atentamente, observándome muy de cerca. Sentí más miedo que nunca. Esa mujer inmóvil con la máscara blanca, parada en silencio en la oscuridad, hizo que mi corazón latiera con fuerza, hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. Tenía que salir de esta habitación. Me puse de pie, me di la vuelta y corrí. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y salí al estacionamiento. Ni siquiera me molesté en subirme a mi auto, simplemente salí corriendo a la calle y me alejé de ese motel. Lejos de la señora Kismet. Lejos de la mujer de la máscara blanca. Fue al día siguiente que la señora Kismet se presentó en la casa de mi hermano. Ella era toda sonrisas una vez más y me agradeció por mi tiempo. Mi hermano no había hecho preguntas sobre lo que había sucedido, muy probablemente porque no podía importarle menos. Y estaba feliz de saber que la señora Kismet ahora le organizaría una reunión con su director, en el set de la producción actual en la que estaban trabajando en este momento. Kismet dejó bastante claro que esta invitación era solo para mi hermano, lo que le sentaba muy bien. Me dijo que me quedara en la casa y trabajara en la edición del metraje que habíamos reunido hasta el momento y dijo que volvería lo antes posible con las entrevistas con el director y los actores involucrados en la película más reciente de Better Films. Estaba radiante, claramente feliz de haberse salido con la suya. Que ahora podría terminar su película con imágenes reales de lo que hizo Better Films. Por mucho que lo odiara, en cierto modo quería decirle que no se fuera. En cierto modo, estaba realmente asustada por él, preocupada por lo que pudiera pasar. Era un bastardo, pero era mi hermano. Pero mantuve la boca cerrada y lo dejé irse con la señora Kismet, esperando su regreso. Y esperé. Y esperó. Después de varias horas, comencé a preocuparme. Cuando no había regresado al final del día, llamé a la policía. Me dijeron que tenía que esperar unos días para hacer un reporte de personas desaparecidas y me dijeron que no me preocupara, que la mayoría de las veces la gente llegaba mucho antes de que pasara ese tiempo. Mi hermano no lo hizo. Así que fui a la policía y les hablé de él y de lo que había estado haciendo y de la señora Kismet. Se la describí y les hablé de Better Films, a lo que reaccionaron con escepticismo, no puedo decir que los culpe. Les hablé de la mujer de la máscara blanca y me miraron como si estuviera loco o inventándolo. Una vez más, realmente no puedo tener eso en contra de ellos. Todo fue tan extraño e inquietante que no sé si lo hubiera creído si alguien me lo hubiera contado. Me dijeron que lo investigarían y que estarían en contacto con cualquier novedad en el caso, cualquier cosa que lograran descubrir. Me dijeron que no me preocupara por mi hermano, que estaban seguros de que aparecería. Sin embargo, cuanto más esperaba sin noticias, menos me preocupaba. Menos me preocupaba por él en absoluto. Finalmente, libre de su intimidación, sus interminables burlas e insultos, me encontré con más confianza, más seguridad. Empecé a salir. Empecé a hablar con la gente, a empezar a hacer amigos. Incluso conocí a una chica en un pequeño bar no muy lejos de la casa de mi hermano, a quien comencé a ver como algo más que amigos. Empecé a organizar entrevistas de trabajo. Empecé a sentirme bien conmigo mismo, mirándome en el espejo y sin sentirme mal por una vez. Me sentí feliz, realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Sentí que tenía valor y valor y que podía hacerlo por mi cuenta. Llegó un paquete hace unos meses. No tenía sello, ni dirección ni nada escrito. Solo un paquete marrón, dejado en la puerta de la casa de mi hermano. Lo abrí y encontré una videocasete adentro, con una etiqueta que simplemente decía también hacemos documentales. Estaba preocupado ahora.
nervioso y curioso al mismo tiempo, sin querer saber lo que había en la cinta y necesitando saber al mismo tiempo. Me acerqué al televisor y deslicé la cinta en la vieja videograbadora que mi hermano aún tenía y que nunca me había molestado en tirar desde que desapareció. Empezó a jugar. Eran imágenes de nosotros. Imágenes de nosotros dando vueltas para hablar con la gente sobre Better Films. Imágenes de nosotros yendo a la tienda de videos donde conocimos al hombre que afirmó haber visto algunas de las películas de Better Films. Imágenes de nosotros yendo a las casas de las personas que entrevistamos sobre esto. Imágenes de nosotros caminando por la calle, ir y venir de lugares. En varias ocasiones se acercó a mi hermano, quien quiera que estuviera detrás de la cámara parecía estar enfocado en él. Lo miré, un escalofrío me recorrió. ¿Cuánto tiempo nos habían estado filmando? ¿Cuánto tiempo habían estado siguiéndonos, observando cada uno de nuestros movimientos? ¿Cuánto tiempo hacía que supieran de nosotros antes de que la señora Kismet se reuniera con mi hermano? La cinta quedó estática por unos momentos y pensé que había terminado. Estaba equivocado. Una luz roja salió de la pantalla cuando la imagen regresó, trayendo consigo un coro de gritos y aullidos de agonía. En la pantalla estaba mi hermano. Estaba suspendido por lo que parecían ganchos de metal oxidado, su cuerpo colgando de ellos en un verdadero laberinto de alambre de púas. El cable se enrolló alrededor de su cuerpo, cortando su carne, pareciendo moverse como serpientes de metal. Quienquiera que estuviera manipulando el cable estaba fuera de la pantalla, pero los efectos eran muy claros. Le faltaba una mano, una pierna y las orejas, tenía la boca abierta de par en par. Los gritos estaban por todas partes. La fuente de ellos no era visible, pero podía escuchar lo que sonaba como docenas de voces, todas gritando con él, todas aullando y aullando de dolor. Sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados, su cuerpo se sacudía y se retorcía mientras gritaba las mismas palabras una y otra vez, las mismas dos palabras. Ayúdame. Me quedé allí, mirando la escena por un momento. Mi hermano atrapado en algún lugar, en lo que parecía ser un infierno privado en la tierra. Tener Dios sabe qué más le hizo esta gente por razones que probablemente nunca sabría. Me acerqué al plató. Apagué la cinta. Desenchufé la videograbadora y la televisión. Y, sabiendo que nunca mencionaría esta cinta a nadie que conociera, susurré algunas palabras para mí. No, no lo haré, hermano. Quemé la cinta. Hasta el día de hoy mi hermano nunca ha sido encontrado.